Hola compañeros, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar en donde, desde el cual nos estén viendo. El día de hoy vamos a realizar una entrevista con el maestro Jorge Bustillos Falconi. En lo personal, me parece que va a ser una entrevista muy interesante porque muy pocas veces se tiene la oportunidad de hablar con un profesional que estando dentro del sector industrial, dentro de las organizaciones, al fin de cuentas, se enfoque a lo que son los temas de la seguridad en el trabajo. Personalmente, la única experiencia que yo tengo en temas de seguridad en el trabajo ha sido presidiendo algunas comisiones que por normativa de ley en México se estipulan para realizar supervisiones en torno a temas de calidad y seguridad dentro del trabajo. Y de salud, claro, claro está. Así que yo le doy la entrada a el maestro Jorge Bustillos Falconi. Maestro, ¿cómo está? Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches con todas las personas también que están conectadas en este momento ya. Bueno, muy motivado, con mucha expectativa de poder aportar un poco esto del análisis conductual aplicado a la seguridad industrial. Es un tema muy interesante y por supuesto apasionante para quienes estamos aquí involucrados ya con en este campo y también para aquellas personas que están interesadas también en involucrarse dentro de este interesante campo. Es muy, muy, muy interesante, maestro. Te voy a llamar Jorge, porque ya nos conocemos, al menos por redes sociales desde hace tiempo atrás. En alguna ocasión, hace muchos años, tuve la oportunidad de que me realizaras una entrevista. Hemos tenido también distintos intercambios gracias a lo que permiten las redes sociales. Te agradezco mucho. Y mira que yo he recibido muchos comentarios en torno a precisamente a la expectativa que esta entrevista tiene para los seguidores de la página. No solo hay psicólogos el día de hoy, incluso hay también algunos gerentes por aquí viendo lo que tú nos tienes que decir, porque una de las preguntas típicas que me hicieron fue, ¿qué acaso los psicólogos no solo se enfocan dentro de organizaciones a reclutamiento y selección? ¿Qué es eso de que estén dentro del sector industrial y que uno ya trabaje en una empresa? Tengo entendido, grande, de explosivos allá en Perú. Les dije, hay muchas cosas que puede hacer un psicólogo y que se desconocen. Y muchas cosas que hace el psicólogo y que en efecto se desconocen por parte de puestos de liderazgo dentro de distintas organizaciones. Ahora bien, Jorge, ¿pudieras hablarnos a manera de introducción en unos, no sé, 2, 5 minutos? ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Qué te trajo a este mundo de la psicología? Sí, claro, Eric. Sí, con mucho gusto. Bueno, yo soy psicólogo, licenciado en psicología de la Universidad Federico Villarreal. Tengo una maestría en psicología del trabajo y las organizaciones en la Universidad de San Martín de Porres. Y bueno, he ido durante mi desarrollo profesional haciendo especializaciones, justamente dentro del campo de la seguridad y salud en el trabajo, dentro del diseño también de estrategias conductuales para generar cambios a nivel de cultura organizacional. Mi motivación por estudiar psicología, bueno, siempre fue mi interés pues, por comprender la forma en que las personas se comportan. Por supuesto que al inicio todos los que estudiamos psicología quizá lo entendemos de otra manera hasta que nos vamos encontrando con literatura relacionada pues, con el conductismo, con el análisis conductual. Y de hecho esto nos brinda no solamente una visión distinta,
sino también herramientas para poder intervenir dentro, con efectividad dentro de los campos en donde hay demandas sociales para nosotros los psicólogos. Entonces, ese ha sido mi camino a nivel profesional y a nivel laboral. Yo he ido incursionando en el campo de la seguridad y salud. Empecé realizando justamente programas que se denominan programas de seguridad basada en el comportamiento, que ahora durante la entrevista vamos a conversar un poquito más acerca de ello, de cómo nacen. En realidad son bastante conocidos este tipo de implementaciones, de iniciativas dentro del campo de la seguridad, salud y trabajo. Y dentro de ello, he ido desarrollando también he ido desempeñando como trainer de seguridad y salud, he ido implementando programas de seguridad basada en el comportamiento, he tenido la oportunidad de trabajar para el Instituto de Seguridad Minera, que es una organización muy importante para el tema de desarrollo de formación a nivel de prevención de accidentes y enfermedades en el sector minero en el Perú. Es una organización con mucha reputación. Ahí yo he sido entrenador de seguridad y salud en el trabajo y también he sido psicólogo comportamental, justamente gracias a que se empezó a entender la importancia de la participación de los psicólogos en estos diseños conductuales denominados programas de seguridad basada en el comportamiento, que, como vamos a ver, pues durante la entrevista, buscan contribuir a la, digamos, a lo que ya se trabaja desde la ingeniería en el campo de la seguridad y salud en trabajo, se busca aportar el cambio a nivel de conductas. Esto es muy importante y en el Perú se le ha ido dando mucha importancia. Yo consideraría que en el Perú esto ha entrado con fuerza a partir del año 2010. En el Perú tenemos una ley de seguridad, salud y trabajo desde el año 2011 y eso ha dado mucho impulso a que las empresas empiecen a implementar, a invertir en nuevas metodologías que ayuden justamente a la reducción de accidentes y enfermedades en el trabajo. Posteriormente he estado en proyectos mineros, en proyectos importantes, en proyectos grandes que han ayudado con mucho gusto a ver pues, que la participación de los psicólogos es cada vez mayor en este campo de la prevención de accidentes. Y desde hace un par de años vengo trabajando en una empresa de explosivos muy importante acá en Perú. Ahí me empecé a desempeñar, o me desempeñaba inicialmente como psicólogo de seguridad industrial. Justamente tenía a mi cargo el programa de seguridad conductual. Y en los últimos meses me he ido desempeñando en el cargo de coordinador de seguridad industrial. Pude acceder a ese cargo y ahora tengo un poco más de, digamos, un campo un poco más grande para abarcar, digamos, el tema de seguridad, que no solamente incluye el programa de seguridad conductual, incluye también otras actividades dentro del área de seguridad industrial que contribuyen, pues, como ya decía, a la prevención de accidentes, ¿no? Y que van más allá de los programas de seguridad conductual que son importantísimos, va más allá de la SBC, de la prevención de riesgos psicosociales. En realidad los psicólogos tenemos mucho por aportar en este campo, no solamente en esto que se ve en primera, digamos, en un primer momento, ¿no? El tema de la seguridad basada en el comportamiento, de los riesgos psicosociales, pero en realidad también existen otras partes dentro de este proceso, otros elementos dentro de este proceso, como por ejemplo la elaboración de procedimientos de trabajo, no tanto desde la parte técnica ingenieril, sino desde la parte justamente cómo se van a hacer entender estos procedimientos, cómo podemos elaborarlos de modo tal que las personas realmente puedan comprenderlos y puedan manejarlos de una manera efectiva. Nosotros tenemos mucha también participación, por ejemplo, en el diseño de las capacitaciones que se realizan de manera obligatoria y que sirven justamente para formar al personal en materia de prevención. Participamos mucho, por ejemplo, en la elaboración de los planes de respuesta a emergencia. Ayer, por ejemplo, en el Perú ha habido un simulacro nacional multipeligro. Nosotros hemos diseñado justamente ese plan de preparación para el simulacro y que es muy importante porque pone a prueba de una manera. A través de este ejercicio pone a prueba lo que se viene capacitando en el personal, pero para ello hay que tener bien mapeado qué es lo que pues, el personal necesita, dónde están los gaps a nivel de aprendizaje que ellos necesitan cubrir para justamente en situaciones como esta, que no solamente son de sismos, sino que pueden ser pues, de accidentes de trabajo, que pueden ser de otros fenómenos naturales. Las personas tienen que saber
cómoda respuesta. En partes, como decía, este proceso importante de seguridad en el que los psicólogos tenemos mucho por contribuir. Entonces, eso es básicamente lo que, como me he venido desempeñando, como me desempeño ahora. Y bueno, también he hecho en un momento de divulgación desde una plataforma muy humilde que era, tenía una página que se llamaba Sapiente y ahí compartía información. Ahí tenemos unos seguidores, la verdad es que lo he descuidado por justamente temas de trabajo, pero ahí me pasaba buen tiempo también haciendo algunas entrevistas. Ahí, como tú bien has mencionado en una anterior presentación que has tenido, ¿no? Ahí tuve la oportunidad de entrevistar al doctor López Mena, al doctor Ricardo Montero, que siendo ingeniero industrial también conoce mucho sobre el tema de implementación de procesos de seguridad basada en el comportamiento. A Christopher Stubenberg, que por cierto es un importante consultor de una empresa que es pionera en el campo de la implementación de estos programas, se llama Quality Safety Edge, que es una empresa presidida por Terry McLean, que es un autor también interesantísimo, que tiene un libro llamado Proceso de Seguridad Basada en Valores, que es seguridad basada en el comportamiento, solo que un nombre comercial. Es muy interesante también porque da una manera muy concreta la forma en que podemos desarrollar estas metodologías. Y bueno, también he hecho este tema, ¿no? De hacer algunas actividades de divulgación que han sido pequeñas, pero que yo creo importantes para poder ir impulsando este interesante campo. Eso Así es él. es. Así es, Jorge. Pues una introducción interesantísima. Una introducción interesantísima. Compañeros, vayan formulando sus preguntas en la sección de comentarios. A continuación, vamos a penetrar a una PowerPoint que me hizo llegar el maestro Bustillos. Y en cuanto vayan, incluso yo creo que no va a ser en cuanto terminemos, Jorge, sino te voy a ir formulando las preguntas a medida de que vayamos tocando los ejes temáticos. Así que muestro la presentación y pues si gustas arrancar. Sí, claro, pero esta presentación la he preparado para darle un poco de, en el caso, pues las preguntas se vayan orientando, algunos aspectos que yo tengo aquí también mapeado en la PPT, poder presentarla de manera ilustrativa, ¿no? Para poder abordar con un poquito más de detalle quizá la respuesta de esas preguntas que se me van planteando. Vamos a entrar a la primera de ellas. De manera concreta, Jorge, ¿qué es la seguridad industrial? Cuando los psicólogos hablamos de qué son ciertas intervenciones, por ejemplo, en clínica se tiene muy claro qué es una intervención psicológica, o al menos se puede observar cuál es la perspectiva y cuál es la profundidad. Pero en esto de la seguridad industrial, yo creo que somos muchos los que estamos que nos falta ese grado de precisión que tú tienes. ¿Cómo definirías la seguridad industrial? Sí, en realidad, si vas a la lámina 4, ahí tengo algo sobre esta pregunta interesante. La seguridad industrial forma parte de un campo, una disciplina que se aplica justamente a las organizaciones, que busca prevenir accidentes y enfermedades. De hecho, la seguridad industrial va de la mano de la higiene y la salud ocupacional. Su objetivo principal es prevenir accidentes y enfermedades laborales. La seguridad industrial tiene una data bastante larga ya. De hecho, desde el año 1930 empezaron a darse los primeros estudios, los primeros planteamientos con relación a lo que era la seguridad industrial. Hay autores muy interesantes como Herbert Heinrich, el mismo Frank Bir, que empiezan ya a darle importancia al tema de los comportamientos, de los actos, de las fallas humanas en la ocurrencia de accidentes. Si bien estos estudios también han sido sometidos a varios cuestionamientos, hay un estudio de un autor llamado Fred Manuel, por ejemplo, que critica este tema de las pirámides de equivalencia de Heinrich y Bir. Ellos decían, por ejemplo, que por un accidente grave
ocurrían 10 accidentes leves, en el caso de la pirámide de Birma, ¿no? Y a la vez ocurrían 30 accidentes con daño a la propiedad, y esto también se equivalía a 600 incidentes, y esto a 3.000 situaciones que involucraban actos y condiciones inseguras. Es interesante esa equivalencia porque en una empresa puede haber que no hay un accidente grave, mortal, pero sí que ocurren situaciones, por ejemplo, como eventos con daño a la propiedad o lesiones leves, que a la larga terminan convirtiéndose en accidentes graves, si es que no los detenemos o solamente nos detenemos a mirar los accidentes graves. Si bien estas pirámides de equivalencia tuvieron sus críticas, han servido como para dar impulso a la necesidad de estudiar el tema de seguridad, el tema de cómo ocurren los accidentes, y esto llevó a autores como Henry Shivit, por ejemplo, a determinar la causalidad, el porcentaje de factores que intervenían en la causalidad de los accidentes. Heinrich tenía, por ejemplo, una relación 88-10-2. Él decía que los accidentes ocurrían en un 80, 88% por fallas técnicas, es decir, condiciones dentro del trabajo que producían perdón, 88% por fallas humanas, 10% por fallas técnicas, que eran condiciones dentro del trabajo, y 2% por factores de incertidumbre. Años más tarde surge un autor muy interesante que va complementando los estudios de Henrich. Este autor se llama Fran Beer, y empieza a desarrollar relaciones diferentes. Él, por ejemplo, ya quita el factor de incertidumbre. Él dice que todo accidente puede ser prevenido y que, por lo tanto, va a haber siempre una causalidad que puede ser humana o técnica. Pero en este caso le da un porcentaje muy alto a las fallas humanas como las principales causantes de accidentes de trabajo, ¿no? El 96% de los accidentes ocurren por fallas humanas, según Beer, y 4% por fallas técnicas. Estos porcentajes, por supuesto, también han sido cuestionados, han sido vistos con un ojo crítico más adelante, pero si le hacemos justicia a Henrich, a Beer, que son autores de los pioneros, son los que empiezan justamente a darle relevancia al campo de la seguridad y, sobre todo, a la participación de los psicólogos, porque empiezan a hablar de fallos humanos, ¿no? Ya no solamente de fallas técnicas, de fallas en los procesos productivos o de operación, sino también de cómo interviene la parte humana en la falla de accidentes. Ahora, Henrich trabajaba en una empresa de seguros y era mucho más quizá fácil, ¿no?, echarle la culpa a la persona. Pero hay teóricos más, vamos a decir, recientes, modernos, como por ejemplo Edward Deming, por ejemplo, que él nos habla de mejora continua, de los ciclos de mejora continua, ¿no? Y, por ejemplo, en su modelo de Deming, si no me equivoco, si bien él estuvo más involucrado en temas de calidad, de procesos de calidad, su modelo de Deming se extrapola también a las normas, por ejemplo, de seguridad y salud. Hay normativas ISO, hay ISO 9001, que es para el caso de calidad, 14.001 para medio ambiente, y la 45.001 es, por ejemplo, para los sistemas de gestión de seguridad y salud en trabajo. Entonces, el espíritu de estos modelos de calidad de mejora continua que desarrolló Deming se extrapolan también, sus principios básicos, a lo que es la gestión de la seguridad. Deming decía que los accidentes o las fallas, ¿no?, en temas de calidad ocurrían 85% por falla de sistema y 15% por falla humana. Pero ese 15% aún es muy importante de intervenir. Pero le da una vuelta a los porcentajes iniciales que trabajaban Henrich y Beer, ¿no? Por Entonces, supuesto. la seguridad industrial empezó a tener mucha, mucha relevancia ya a mediados del siglo XX. Más o menos a fines de los 70, ya los psicólogos empezamos a intervenir con procesos conductuales, con programas de seguridad basada en el comportamiento. Una pionera fue Judith Comack, y la doctora Betsu Serásanov, que hace un par de años falleció. Fueron pioneras en este campo, aplicando análisis conductual a la reducción de accidentes en el trabajo. Eso. Aunque por lo que me comentas, aquí yo tendría una duda, Jorge, una duda, creo yo, genuina y que más de uno se ha de haber preguntado. El grueso de autores que mencionas los identifico con el mundo anglosajón. En Latinoamérica también se está dando ese movimiento hacia la integración de psicólogos enfocados a seguridad industrial, o el movimiento está siendo impulsado en los medios anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra y Europa.
Sí, por supuesto que el tema de las normativas, ¿no? Siempre tienen un impulso inicial en primer mundo, en Estados Unidos, Europa, pero luego van en Latinoamérica, va copiándose mucho de estos modelos. Por ejemplo, ¿no? Lo que te decía de los programas de seguridad basados en el comportamiento que inicialmente se implementaron en Estados Unidos, en Canadá. Ya en la década de los 80 empiezan a tomar impulso en Latinoamérica. Y uno de los autores justamente que empieza a implementar programas de seguridad basada en el comportamiento es el doctor Luis López Mena, que aplica interesantes estudios, por ejemplo, en Chile. Aplica también uno en España, en realidad aplica muchos, ¿no? Pero los que yo tengo mejor mapeados porque me han parecido de los más interesantes son estos estudios que realiza aplicando programas de economía de ficha, por ejemplo, en empresas del sector eléctrico en Chile. Muy interesante su diseño, pero sí, o sea, van aterrizando primero en primer mundo y luego van impactando en Latinoamérica. Yo diría, por ejemplo, en el caso de mi país, ¿no? En el Perú, desde hace poco más de 15 años empieza a implementarse los programas de intervención de seguridad conductual al tema de la seguridad industrial, pero siempre demora un poco más, de hecho. Por dar un ejemplo, lo decía en la introducción, en el Perú tenemos una ley de seguridad y salud en el trabajo recién en el año 2001. Si bien teníamos un reglamento que era un decreto supremo en realidad, que estaba vigente desde el año 1964, era solamente un reglamento, ¿no? La ley empieza a tomar forma desde el año 2011 y a partir de ahí va cambiando un poco la perspectiva de las empresas en cuanto a lo que es. Empezar a invertir un poco más en seguridad, porque eso también tiene que ver mucho con un tema de inversión, el hecho de, por ejemplo, tener la necesidad de involucrar a psicólogos dentro de lo que son estos procesos de seguridad y salud en el trabajo. Incluso el día de ayer se celebró en México una capacitación enfocada a sistemas de calidad dentro del sector salud. Y algo que llamó mi atención mientras la estaba observando es que el grueso del análisis que ellos hacían en torno a la potenciación de los sistemas de calidad no iban enfocados a la conducta de los sujetos, ni conducta individual ni conducta grupal, ¿no? Sino a los procesos. Es decir, desde su punto de vista, algo ocurría dentro de los procesos que afectaba los niveles de calidad de atención, en este caso, a los derechohabientes. Y es decir, hacían prácticamente a un lado, no lo consideraban el factor psicológico. Y más aún, los instrumentos, las herramientas de análisis que mencionaban, todas eran de la administración. Es decir, todas dependían de factores administrativos. Ahí no se mencionó ni la utilidad que pudiera tener un análisis funcional o una evaluación funcional, ya no digamos un análisis de tareas o sea, todo eso estaba borrado. Y esto serviría para dar la introducción a la siguiente pregunta, Jorge. ¿Qué instrumentos tú utilizas para medir e intervenir sobre la seguridad industrial? ¿Qué instrumentos estrictamente psicológicos o de la tecnología psicológica tú utilizas? Bueno, en primer momento uno tendría que entender cómo se mide la efectividad de la seguridad industrial, ¿no? Primero, un poco de donde viene tu pregunta ahorita, interesante lo que mencionas, que en estos procesos, o mejor dicho, con estos sistemas de gestión de calidad se oriente más al proceso que al comportamiento, es justamente como nacen los programas de seguridad conductual en las organizaciones, en el campo de la seguridad industrial. Pues ciertamente, lo que tienes que asegurar es que en primer lugar no hayan fallas dentro de los procesos, que tengas asegurado todo lo que sean las condiciones, la capacitación de las personas que forman parte del sistema. Pero una vez que tienes eso, el tema de los comportamientos también es clave, porque de nada sirve que una persona
tenga todas las herramientas para poder hacer un trabajo de manera efectiva o que tenga todo el conocimiento para hacer un trabajo de manera efectiva si no tiene también motivaciones dirigidas para hacer ese trabajo de manera efectiva. Las herramientas que se utilizan, en primer lugar, es la tecnología de la que nosotros tenemos, que es el análisis conductual aplicado. Inicialmente lo que se hace dentro de un programa de seguridad basada en el comportamiento es hacer un análisis funcional de la conducta, como tradicionalmente se realiza. Se buscan entender cuáles son las variables, por ejemplo, que causa un comportamiento en particular. Ejemplo, ¿no? Bajar las escaleras, algo tan simple como bajar escaleras. ¿Bajar escaleras lleva accidentes? Sí, lleva accidentes y algunos han sido graves. ¿Por qué? Porque muchas veces en las industrias pues se producen, dependiendo de qué tipo de proceso hablemos, se producen diferentes tipos de suciedades, vamos a decir, que pueden hacer que un piso esté resbaloso o que las personas en sí no utilicen bien las escaleras al momento de bajar o subir sobre ellas, ¿no? Entonces, una conducta de seguridad para subir y bajar esas escaleras es utilizar los tres puntos de apoyo, utilizar pasamanos, pero cuando tú haces un análisis funcional, descubres, por ejemplo, que hay variables como el ahorro de tiempo, el ahorro de esfuerzo de las personas, o que para ahorrar justamente esfuerzo llevan muchas cosas en las manos, herramientas, las transportan mal y no se agarran de los pasamanos. Y eso produce o aumenta la probabilidad de que una persona pueda caer. Entonces, en primer lugar, uno busca entender bien cuáles son las variables que llevan a que se produzca ese comportamiento y por otro lado también buscar cuáles son las consecuencias que van a generar que ese comportamiento se mantenga. Por ejemplo, puede haber una supervisión completamente complaciente que no dice nada frente a ese tipo de comportamientos. Entonces, esa es la primera parte del análisis que se realiza para implementar un programa de cambio conductual en seguridad. De la misma forma puede darse, por ejemplo, para operar una máquina, para operar herramientas, para operar una maquinaria pesada, para hacer un trabajo dentro de una cadena productiva, etc. Una vez hecho esto, se realiza una lista de chequeo que, en términos sencillos, busca operacionalizar esos comportamientos seguros que yo espero. Es decir, son la parte contraria de los comportamientos inseguros que he observado inicialmente, o que son la problemática por la cual a mí se está requiriendo mi servicio. Lo que voy a hacer es operacionalizarlos en términos de conductas esperadas y voy a empezar a observarlos para tener una línea de base. Una vez que tengo una línea de base, bueno, tengo un porcentaje de comportamientos. Se formula un indicador muy simple, los indicadores tradicionales de observación de conductas grupales, que son pues conductas esperadas sobre el total de conductas observadas por 100, y tienes un indicador ya de conductas grupales. Ese indicador conductual me va a servir como referencia inicial para poder hacer los típicos diseños A, B, A, ¿no? Es decir, hago una intervención, por supuesto que para esa intervención lo que yo voy a hacer es formar un grupo de personas que van a empezar a aplicar ya sea un reconocimiento, lo que llamamos pues técnicas basadas en el principio de reforzamiento positivo, o bien vamos a retroalimentar o corregir conductas para evitar que estas vuelvan a ocurrir. Obviamente ese proceso toma un tiempo, hay que entrenar a las personas para que, en primer lugar, entiendan la filosofía sobre la cual se construye esta metodología, porque muchas veces también tú lidias con los prejuicios que existen ya, o sea, no solamente existen los psicólogos, ¿no? Existen en todos los profesionales que piensan que el problema está en el interior del sujeto. Y bueno, hay que atacar también eso en un principio. Creas la lista de chequeo. Esta lista de chequeo, una vez que la gente la ha dominado, la empieza a manejar, se implementa ya la metodología de intervención, que puede ser pues, por medio de economía de fichas, de retroalimentación verbal, de retroalimentación gráfica, o sea, puedes ver la forma dependiendo del análisis funcional que has hecho, ¿no? ¿Qué es lo que es más funcional con el grupo de trabajadores que has observado, según su rubro también? Y bueno, y luego lo que haces es evaluar la intervención con tu línea base. Obviamente la intervención, si todo está controlado, el impacto va a ser positivo. Haces la evaluación y luego sostienes estos cambios. Haces que cada vez sean más naturales, por decirlo de alguna forma, la forma en que la gente se hace dueña de este programa, ¿no? A nivel de los supervisores, que son quienes aplican justamente la
las observaciones y retroalimentaciones en campo. Entonces, eso es básicamente lo que utilizas inicialmente para poder implementar un programa de seguridad conductual en el trabajo. Y este indicador lo interesante es que va a servir para poder medirlo con otros indicadores que digamos van a medir la efectividad de la gestión de la seguridad en empresa. Los indicadores por excelencia que miden la gestión de la seguridad en empresa son, si vemos por ejemplo la lámina número, pasa dos láminas más, por favor. Ajá, esos son los indicadores de seguridad industrial, ¿no? Los indicadores reactivos, es decir, indicadores que van a medir lo que ya ocurre, son los índices de frecuencia de accidentes, los índices de severidad de accidentes, los índices de accidentabilidad, es decir, lo que vas a medir son accidentes ya sea incapacitantes o mortales, el índice de severidad tiene que ver con los días perdidos producidos por accidentes, y el índice de accidentabilidad es básicamente la multiplicación de los dos índices primeros. Todos estos sobre el millón de horas hombres trabajadas. Bueno, estos indicadores están bien, son parte de lo que uno mide dentro de lo que es la gestión de la seguridad, pero son indicadores reactivos, solamente mides lo que pasa, o no mides lo que puedes hacer. Justamente una forma de poder contribuir a la gestión de la seguridad de una manera mucho más proactiva son los indicadores proactivos, ¿no? Los indicadores, por ejemplo, de cultura, de formación, de capacitación y, por supuesto, los de formación de comportamientos. El índice de conductas seguras es uno de estos indicadores que permite justamente ir generando un indicador sobre lo que uno puede hacer, en este caso formar comportamientos, no solamente medir lo que pasa, sino también qué podemos hacer para más adelante, si pasas a la siguiente lámina, por favor, tener este efecto, ¿no? En la medida en que tú aumentas los índices de conductas seguras, vas a tener una mayor o una menor probabilidad de ocurrencia de accidentes, tu indicador de accidentes va a bajar. Y es así como se mide la efectividad de los programas de intervención conductual. De hecho, si tienen éxito en el mercado y en las empresas, es justamente por esto, porque hay una correlación significativa, ¿no? Entre el aumento de las conductas y la disminución de los accidentes en el trabajo. Y por eso es que es no solamente interesante para los círculos que aplicamos, sino que para las empresas es rentable. Interesantísimo, Jorge. Y una pregunta a propósito de esto. Si bien a los psicólogos le puede resultar maravilloso, grandioso, siempre hay a quién. ¿Quiénes dirían yo puedo hacer eso mejor y utilizando los métodos de mi propia disciplina, que no es la psicología? ¿A qué voy con esto? ¿Con qué otras profesiones compite el psicólogo para intervenir sobre la seguridad industrial? Bueno, esa pregunta es interesante. Yo creería a ver, ordenando un poco la respuesta ahí, ¿no? O para ordenarme yo, ¿no? Yo te diría que en realidad, como campo interdisciplinar, el tema de la seguridad industrial, en realidad tenemos diferentes profesionales que participamos con el mismo objetivo: ingenieros, médicos, enfermeros. Enfermeras, enfermeros, ingenieros de distintos campos, ¿no? Químicos, por ejemplo, donde yo trabajo, tenemos muchos ingenieros químicos, porque justamente se trata de un proceso de producción de explosivos. Tenemos ingenieros industriales, ¿no? Y también, pues, la participación en este caso de psicólogos, administradores, contadores, pero sobre todo en la parte de operaciones, tenemos ingenieros. Ahora, yo diría que para lograr los objetivos de la gestión de la seguridad y salud, en realidad todos contribuimos, a todos estos profesionales contribuimos en este campo. Sin embargo, para entender un poco mejor tu pregunta, diría que quienes quieren, digamos, intervenir en este campo en particular de los programas de seguridad conductual o seguridad basada en la conducta, bueno, yo te diría que hay, por ejemplo, interesantes
decirlo, perfiles de profesionales que entienden muy bien la metodología desde otra, desde otra profesión. Hay ingenieros industriales que entienden muy bien las metodologías de seguridad basada en la conducta, a veces inclusive mucho mejor que algunos psicólogos, ¿no? Por supuesto, nunca mejor que un psicólogo con una formación conductual, porque un psicólogo con una formación conductual la tiene clarísima. Pero yo diría que el problema no estaría tanto en que competimos con otros profesionales, sino que competimos, creo yo, con profesionales de nuestra propio, de nuestra propia disciplina que no tienen bien claro que este modelo se trata o proviene de un modelo teórico que es no mediacional, ¿no? Y cuando empiezan a meterle cosas, pues, ¿no? Explicaciones internalistas, ¿no? Este tipo de metodologías pierde, creo yo, seriedad, y el problema está en nuestro propio barrio, o como dirían en México, en nuestra propia colonia, ¿no? En nuestro propio, entre nosotros mismos. Porque hay gente que lo aplica con mucha seriedad y hay otras personas que, sobre todo en propuestas comerciales, ¿no? Que no lo aplican con la rigurosidad ni con la seriedad que se debe. Y eso, por supuesto, trae una muy mala publicidad, ¿no? Pero definitivamente creería que va por allí el tema de con quiénes competimos. Y también sí he visto lamentablemente, mucha corriente pseudocientífica, ¿no? Que se quiere meter en el campo, que quiere justamente promover, por ejemplo, yo creo, despropósitos como hablar, pues, de neurocoaching aplicado a la seguridad o cosas como, no sé, meter el tema de este tema del cerebrocentrismo, ¿no? Al tema de aplicaciones en seguridad, que yo creo que en realidad en ninguna empresa seria hay cosas como esas, pero sí creo que en el mercado, por cómo se ofrece, ¿no? Puede ser tentativo para una empresa y se puede creer que nuestro campo también tenga algo de eso. Pues en realidad quienes se topan con aplicaciones serias y con psicólogos conductuales bien formados van a tener de todas maneras una buena implementación. Yo soy partidario y milito a favor de defender la misma rigurosidad del lenguaje al momento de trabajar, llamar a las cosas pues como a mí me enseñaron a llamarlas o como a los conductistas nos enseñaron a llamarlas, ¿no? Es decir, hablar de si vas a hacer un análisis funcional, pues habla. Que vas a hacer, que tu herramienta es un análisis funcional. Si vas a hacer un análisis de tareas, di que vas a hacer un análisis de tareas. Sin embargo, esto a más de uno, pues le asusta, como bien comentas. Ahora bien, la pregunta sería, y esto pues casi a opinión personal, que toda opinión personal está mediada por la experiencia propia, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo, Jorge, en que es necesario, incluso desde nuestros centros de trabajo, desde nuestras experiencias de aplicación, hacer esta reivindicación del lenguaje conductual, hablar en términos conductuales en torno a lo que estamos haciendo dentro del trabajo? Y más aún, incluso ejercer un ataque contra corrientes eclecticistas dentro de la psicología. ¿Tú estás de acuerdo o no estarías de acuerdo con esto? ¿Cómo mediarías con eso? Bueno, yo creo que siempre la precisión, dentro de mi experiencia, dentro de lo que yo aplico, yo creo que la precisión conceptual siempre te va a traer, te va a posibilitar vamos a decirlo, que lo metodológico sea viable. Creo que cuando tú no estás claro conceptualmente, tienes entrampamientos metodológicos. Y ahí es donde iba cuando hay personas que manejan modelos, o profesionales, perdón, que manejan modelos mediacionales. Empiezan, pues, un poco ya a confundir los objetivos, la implementación de este tipo de metodologías.
Yo creo que sí, la precisión conceptual es importante entre los profesionales del mismo campo, psicólogos en este caso, al momento de comunicar el tema, pues, de la metodología, los resultados, ¿no? Las técnicas, los procedimientos que estamos elaborando para implementar programas y procesos de esta naturaleza conductual dentro de este campo de la seguridad industrial. Sí creería también que es importante también que hablemos en categorías sintéticas, categorías intermedias ya a nivel de lo que son usuarios dentro de las empresas. Aunque yo he tenido la particularidad de interactuar mucho con los ingenieros tienen una gran capacidad para justamente generar indicadores de gestión. Ellos manejan modelos en donde está implícito ya las técnicas conductuales, ¿no? Por ejemplo, las herramientas de Kaizen, por ejemplo, de los programas de mejora continua, de los programas de Lean Management, ¿no? Ellos manejan muy bien procedimientos que tienen, de todas maneras, implícito principios conductuales sin que ellos los hayan advertido. Y es muy interesante eso, es decir, uno aprende mucho en ese campo. Pero cuando uno le explica a un ingeniero los objetivos de un programa conductual, la metodología, ellos lo captan muy rápido, lo hacen suyo, lo entienden, sabe que esto va a impactar sobre indicadores, sobre cuestiones que no están entrampadas ni encriptadas en un lenguaje extraño, ¿no? Ni nada por el estilo, sino que es algo muy simple. Mira, tú vas a observar conductas, vas a modificarlas a través de estos procedimientos concretos y vas a obtener indicadores que pueden contraponerse a indicadores que tú ya manejas. Entonces, eso para ellos les es súper agradable aplicar porque habla un poco el lenguaje que ellos también hablan. Entonces, si bien es importante aterrizar lo que son nuestros conocimientos, nuestras metodologías, nuestras técnicas, en categorías sintéticas, llegado una parte, ¿no? Es importante preparar bien a los usuarios, en este caso, en lo que es los conceptos y los criterios técnicos de nuestra aplicación. Eso en cuanto a lo que yo he podido trabajar. Ahora, con respecto a lo que mencionas, entre comillas, ataque, mira, yo estoy haciendo, como te comentaba, una especialización sobre riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales es un campo muy interesante, también dentro del campo de la seguridad y salud en el trabajo. Porque los riesgos psicosociales, además, es un tema de obligación legal, el evaluar, en el Perú por lo menos, el evaluar los factores de riesgos psicosociales, evaluarlos anualmente y crear programas de intervención para justamente prevenir estos riesgos psicosociales, ¿no? Hablamos, pues, de estrés, de hostigamiento laboral, ¿no? De acoso sexual, de este tipo de riesgos, ¿no? Sin embargo, muchos de las intervenciones no son estandarizadas. No son estandarizadas las herramientas que se utilizan para medirlos. Los supuestos teóricos tampoco provienen de modelos mediacionales. Y hay un campo muy interesante en donde los psicólogos debemos, como tú dices, yo creo que ese ataque consistiría en eso, ¿no? O esa reivindicación consistiría en eso. Los psicólogos debemos ponernos en la seriedad de tener que abordar esos fenómenos tan interesantes, pero desde un lenguaje, desde un modelo teórico mucho más completo, mucho más efectivo, mucho más rico también en aplicaciones tecnológicas como es el modelo conductual, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en este y otros programas a los que yo normalmente acudo, yo siempre trato de y a veces lo soy, una voz distinta, porque la mayoría, pues, habla dentro de un lenguaje mediacional, ¿no? Te comento, Eric, por ejemplo, que en otras participaciones, especializaciones que he tenido en seguridad y salud, cuando entro en el campo de los médicos, la toxicología, cuando entro en el caso de los ingenieros, ¿no? Los agentes físicos, químicos dentro de la seguridad y salud en trabajo, o la ergonomía, por ejemplo, todo está en un lenguaje perfecto. Todos, ahí no hay nadie que dé una opinión que sea diferente, porque todos tienen un lenguaje simple, todo se mide, y nadie va a decir, por ejemplo, pues que no sé, que el volumen de oxígeno normal en un ambiente sea de 26%, porque no es así, el volumen de oxígeno normal en un ambiente es de 22%, y eso técnicamente está probado, pero nadie dice, ah, no, yo considero que el volumen de oxígeno normal es de 26%, es una atmósfera con más bien con exceso de oxígeno.
y todos lo saben. Pero cuando entran en la parte de psicología ocupacional, ahí sí empiezan a haber problemas, porque la gente empieza a opinar, ¿no? De que yo creo, ¿no? Que tal fenómeno se debe entender de esta manera y otros de esta otra, ¿no? Entonces, esos son los cursos más, o los tópicos más insufribles, cuando los psicólogos mediacionales empiezan o con formación en modelos teóricos mediacionales, empiezan a opinar sobre todo, ¿no? En cómo abordar este tipo de fenómenos tan importantes. Yo creo que ahí sí, los psicólogos tenemos que ponernos muy serios para poder implementar con seriedad y abordar con seriedad estos campos tan importantes y críticos. Yo me he encontrado con algo semejante a lo que comentaste en el desarrollo de tu respuesta en torno a lo fácil que es comunicarse con ingenieros en contraste a lo complicado que es comunicarse con psicólogos. El psicólogo tiene el hábito y en gran medida se le entrena muchas veces desde su formación universitaria, desde su formación académica, para inventarse fantasmas. Por ejemplo, una formación como psicoanalista, lo que estás haciendo con el estudiante es entrenándolo para que se invente fantasmas. Toda la psicodinámica, pues no es más que un mundo construido fantasmal, ¿no? Y sí, cuando se habla con ingenieros, he tenido la oportunidad de hablar incluso con programadores, con ingenieros informáticos, a los cuales es sencillo hablarles sobre mismos programas de reforzamiento y cómo realizar Tal cual. softwares bajo ciertas programáticas de contingencias. Pero cuando empiezas a hablar con psicólogos, se vuelve muy, muy, muy complicado. Y compañeros, algo que mencionaba Jorge, un pequeño paréntesis, pero importante, respecto a los riesgos psicosociales que en Perú nos dice que son por ordenanza, entiendo, federal, gubernamental federal. En México también, compañeros, tenemos ya nuestra normativa, la normativa la 035, que se especifica a riesgos psicosociales dentro del trabajo. Y es fundamental que la conozcan. Prácticamente cualquier psicólogo que quiera trabajar en organizaciones le van a pedir como requisito, al menos que se haya leído la normativa y que pueda saber cuáles son sus contenidos, ¿no? Es importante eso. Y sí, como bien menciona también el maestro Jorge, enfrentamos una cultura. Los conductistas enfrentamos una cultura dualista, aunque no queramos, pues está ahí inmersa. Uno de los seguidores, Jorge, hizo una pregunta que considero yo que ya respondiste, pero me gustaría planteártela tal cual él la presentó. Fue una pregunta que formuló en un conversatorio que se tuvo en la página la semana pasada. Y tal cual, textualmente, dice lo siguiente: ¿cómo puede determinarse que el tema de la seguridad en el trabajo corresponde al dominio de lo psicológico y no como parte del trabajo del administrador, siendo que la seguridad conllevaría a una eficiencia en la productividad? Ok, de hecho, cuando hablamos de seguridad, si vas a unas dos láminas atrás, por favor, para responder esa pregunta interesante. A ver si estoy entendiendo también su pregunta. A ver. A ver si quieres Mira. la vuelvo a formular o si la tiene. Sí, No, dime, dime. está bien. A ver, dale. Perfecto. Sí, a ver. ¿Cómo puede determinarse que el tema de la seguridad en el trabajo corresponde al dominio de lo psicológico y no como parte del trabajo del administrador, siendo que la seguridad conllevaría una eficiencia en la productividad?
Ok, a ver, para empezar, ¿no? La pregunta que uno siempre se hace, ¿por qué las empresas gestionan, trabajan, invierten en seguridad industrial? ¿No? Entonces, cuando uno se responde a esa pregunta, bueno, puede haber varios factores, ¿ya? Pero para reducirlo, ¿no? En primer lugar, es un tema ético, porque de hecho que una persona no puede perder la vida al lugar al que fue a ganársela. Entonces, la persona tiene que salir del lugar donde fue a trabajar tal como entró. Segundo, las empresas invierten en seguridad por un tema de exigencia legal, porque en muchos países, entiendo pues ustedes tienen las normas, las NOM, en México, tiene también Colombia una legislación, la tiene Chile, hasta donde conozco, la tiene España, en Perú también tenemos una ley. Entonces, ¿por qué las empresas trabajan en tema de seguridad? Por un tema también de exigencia legal. Y finalmente, quizá esto sea el tema, el motivo, no sé si decir menos importante, es por un tema de rentabilidad. Justamente la seguridad y la productividad son dos caras de una misma moneda. Una productividad o una empresa productiva, entre comillas, que no invierte en seguridad, es una empresa falsamente productiva, porque los costos de accidentes son muy altos. Y si no los tiene ahorita, los va a tener luego, se está autoengañando esa empresa. Entonces, para realmente ser productivo, hay que ser también seguro. Es decir, la prevención de los accidentes te va a ayudar a que tu productividad sea realmente, como lo define la palabra, sea realmente productiva. Entonces, cuando hablamos de seguridad industrial, hablamos de que este campo es transversal a todos los procesos de la organización, a todas las áreas, a todos los procesos, y básicamente lo que hace este trabajo, o uno de los objetivos del área de seguridad industrial es prevenir, pero también es aportar a la productividad, por lo que ya vengo diciendo, ¿no? El costo de un accidente es muy alto y eso no es productivo. Y las multas por no prevenir también son muy altas. Entonces, hay un tema de rentabilidad en dos sentidos, ¿no? Uno porque ganas a través de la productividad y otro también por lo que evitas perder, que serían las multas que te puedes ganar por accidentes o por omitir exigencias legales en términos de seguridad industrial que te exige justamente la normativa legal. Y finalmente, porque te ayuda a generar cultura. Las empresas comprometidas realmente con valores, con una visión, con una filosofía, ¿no? En sus prácticas, van a generar cultura, ¿no? Tanto así que la cultura de seguridad ya no solamente se practica dentro de la organización, sino que es algo también que el trabajador puede extrapolar a otros campos, a su casa, por ejemplo, hace las cosas siempre con prudencia. A la calle, por ejemplo, puede conducir o entiende la importancia de respetar los límites de velocidad, de darle la preferencia al peatón o de cruzar por los lugares en donde es correcto cruzar. Entonces, por eso ayuda a generar cultura. Entonces, ciertamente, si la responsabilidad de la empresa es ser productiva, es generar productividad, claro, para hacerlo tienes que hacerlo. Es implícita la seguridad. Y la seguridad no solamente se practica, si me permites ir a la lámina. Hay una lámina, es casi la última. Puedes seguir, por favor, es la lámina número 9. La lámina número 9. Está. La siguiente, la siguiente. Ahí está. Bueno, este modelo es un modelo interesantísimo del profesor José Melía de la Universidad de Valencia, España. Yo hace un tiempo le escribí al profesor Meliá, pero me dijo que ya estaba retirado, que no da entrevistas, una cuestión así. Lo cual me pareció me apenó muchísimo porque su modelo y todo lo que él ha hecho en el tema también, en el campo de la psicología aplicada a la prevención de accidentes es muy interesante. El modelo de Meliá es muy simple, ¿no? Él dice que para que una persona realmente trabaje de manera segura necesita tres componentes: el poder trabajar de manera segura, el saber trabajar de manera segura y el querer trabajar de manera segura. El poder implica que la persona tenga todo lo necesario para que sea posible el trabajo seguro. Hablamos de recursos físicos, un ambiente de trabajo seguro, herramientas en buen estado, maquinarias pues con un buen nivel de mantenimiento, procedimientos de trabajo, estándares, etc. Eso le posibilita trabajar de manera una buena supervisión. Es el primer, y es el componente base, porque sin eso, sin ingeniería, tú no tienes nada. El segundo componente es el saber trabajar de manera segura. Es decir, no basta con que tengas todas las herramientas
o los elementos, los recursos físicos para hacer trabajo de manera segura, sino que también necesitas tener los conocimientos para aprovechar todos esos elementos, todos esos recursos. Hablamos en saber trabajar de manera segura, no solamente los conocimientos, sino también la habilidad, ¿no? O sea, lo que en desarrollo de competencias se habla, pues, lo conceptual y lo procedimental, ¿no? Y hasta ahí. Esos componentes son técnicos, porque esos componentes se abordan justamente desde la ingeniería, o por lo menos parcialmente el tema del saber, ¿no? Porque claro está que los ingenieros, pues, construyen estándares, procedimientos de trabajo, etc. Lo curioso es que aun cuando la persona puede y sabe trabajar de manera segura, los accidentes siguen ocurriendo. Y curiosamente, en el caso de la ley peruana, he puesto referencia ahí la ley de seguridad en un trabajo peruana y su reglamento, y también el reglamento del sector minero, que es un sector donde yo he trabajado. Normalmente las exigencias van hasta esos dos componentes, que tú tengas todo, pues, lo cubierto, los recursos físicos y condiciones en el trabajo, y tengas cubierto todo lo que es capacitación y conocimientos. Pero hay un tercer componente dentro del modelo de medida, que es el querer trabajar de manera segura, y tiene que ver más con las motivaciones, con las actitudes, que se traducen básicamente en comportamientos. Es decir, que no basta con que la persona puede y sepa, sino que también debe querer trabajar de manera segura. Y el querer se ve orientado en comportamientos, en hábitos que la persona manifiesta al momento de trabajar y que están alineados justamente con las normas de seguridad dentro de la empresa. Y muchas veces lo que pasa es que los trabajadores, por más que tienen capacitaciones y todos los recursos para trabajar de manera segura, no lo hacen. Se accidentan porque hay factores variables y posicionales, pues, como la prisa, como la complacencia, o tienen algunos problemas relacionados, no sé, a temas de frustración, etcétera, que es importante abordar estas variables disposicionales para poder corregirlas o motivarlas, orientarlas de un modo en el que podamos cubrir ese tercer componente. Entonces, las empresas que invierten no solamente en lo que la ley exige, por un tema, como ya hemos dicho, por un tema primero de ética, por un tema de cumplimiento legal, por un tema de rentabilidad, las empresas que aún van más allá de lo que la ley exige, que es ya trabajar en el componente querer, que es un tema más relacionado con factor humano y en donde intervenimos, ¿no?, por excelencia los psicólogos. Entonces son empresas que están claramente comprometidas con una productividad de verdad, no solamente una productividad porque sea su único ojo, digamos que no solamente han puesto el ojo en eso, sino que saben que para ser realmente productivos tienen que ser también seguros, y la gestión de la seguridad va a ser algo que tome mucha fuerza dentro de esa organización. Incluso esta palabra que puede a los más ortodoxos levantarles un poco los pelos, esto del querer, tiene mucho que ver con el reforzamiento y con el reforzamiento positivo, casi por específico, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Este modelo de medida no es un modelo. Medida es un psicólogo también de corte conductual, solo que el modelo es heurístico para que se Sí, pueda claro. comprender, ¿no? Pero de hecho, cuando hablamos de intervenir el componente querer, hablamos de programas de intervención conductual, de SBC. Tú te encuentras dentro de la línea skinneriana también, ¿verdad? Sí, en realidad es una línea que ha desarrollado, dentro de lo que yo puedo opinar, ¿no?, la mayor cantidad de herramientas, de tecnología que uno como psicólogo tiene, ¿no? Sin embargo, siempre, o no digo que lo sea, pero sí he leído mucho de Rives. Es interesante y complejo el campo, el tema de todo lo que es el modelo interconductual. Pero, de hecho, y como tú también alguna vez has opinado, ¿no?, es un modelo que, más allá del análisis contingencial, desarrollado, me parece, por la doctora Rodríguez Campuzano, no he visto que tenga otras herramientas a nivel de tecnología, ¿no?, como para que uno pueda agarrarse a ese modelo, ¿no? Incluso hacen análisis conductual aplicado. O sea, siendo francos, hacen análisis conductual aplicado, ¿no? Es ciertamente, ciertamente. La interpretación o la metateoría sí enriquece, pero ya al momento del ejercicio es análisis conductual aplicado. Y muchas veces hasta con los mismos términos, ¿no? Reforzamiento, extinción, etcétera. Yo te quiero preguntar algo que no había contemplado originalmente dentro de la ruta crítica y que mencionaste casi en un principio y que me parece muy importante. Porque es un problema que solemos tener,
sabes, casi cualquier profesionista, que es el equipo de trabajo con el cual estemos, ¿no? Porque muchas veces algunos profesionales exitosos en un área suelen presentar como si ellos fuesen los agentes responsables del cambio, la individualización. Muchas veces, incluso creo yo, después de algunas entrevistas que me han hecho, luego me digo, ¿por qué no hablé de mi equipo de trabajo? Porque al fin de cuentas, lo que yo pueda hacer se debe en dónde esté y con quién esté. Y tú mencionaste precisamente esto de que son entiendo que son un equipo de trabajo, ustedes. Y que los has tenido que formar, que entrenar en técnicas tanto en técnicas como de intervención psicológica, como también mencionaste en componentes teóricos. ¿Pudieras hablarnos un poco sobre tu equipo de trabajo? ¿Cuántos son? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con ellos? ¿Qué recomendaciones tú tendrías a otros psicólogos para la constitución de un equipo de trabajo y poderlo mantener en el tiempo, que muchas veces es lo más complicado? Luego uno ya tiene a la gente formada y de repente, pues bolas, ¿no? Te quitan a ti o pasa algo que imposibilita poder seguir trabajando con eso, con ese equipo. ¿Qué pudieras decirnos en torno a las características de tu equipo de trabajo y estas preguntas alternas que te hice relativo a tu equipo de trabajo? Sí, Eric, con gusto. Dame unos 30 segundos para conectar mi laptop que está muriendo y poder continuar, por favor. Perfecto, perfecto, sí, no te preocupes. Compañeros, aprovechemos estos segundos para vayan planteando sus preguntas. Como pueden ver, Jorge sabe muchísimas cosas y yo en lo personal estoy aprovechando mucho esta entrevista. Tengo el hábito de hacerle llegar a todos los entrevistados una ruta crítica, no con las preguntas, pero sí con los tópicos. Y miren ya cómo tengo esta hoja toda rayada. Así que ya he visto por aquí algunas dudas que han planteado. Voy a aprovechar para mandar algunos saludos a Irma Gómez, que nos está escuchando desde Colombia, compañera. Ella suele conectarse en el grueso de nuestras transmisiones. A Jos Cabrera, uno de los seguidores más fieles que tiene el sitio. A Jeremy Jared, aquí nos hace dos preguntas que a continuación se las vamos a hacer llegar también al maestro Bustillos. Vayan formulando sus preguntas, sus dudas. Y miren, ya está aquí otra vez Ya el estamos, ya maestro. estamos. Eric, Perfecto. sí, contestando a tu pregunta, bueno, en realidad nosotros somos un equipo. Yo, como te comentaba, inicialmente trabajaba en empresa como psicólogo de seguridad industrial y dentro del programa yo trabajo con la supervisión de operaciones, con la supervisión de mantenimiento, es decir, con todos los supervisores que tienen a su cargo a los trabajadores dentro de la empresa. Nosotros tenemos, como te había comentado, somos una empresa que tiene tres sedes en el Perú, tres sedes, digamos, tres sedes a nivel de productivas, ¿no? Porque tenemos una oficina principal en Lima, tenemos una planta principal en Puente Piedra, otra en Chancay, que está en el norte de Lima, a unas 2 horas de Lima, y otra en La Joya, en Arequipa, que es una ciudad al sur del Perú, al sur de Lima. Entonces, en todas estas sedes se implementa el programa de seguridad basada en el comportamiento y se forma a los supervisores. Los supervisores en cantidad pues son más de 20 personas en la sede principal. En las otras sedes hablamos más o menos en promedio 10 a 15 supervisores. Y todo el grupo de trabajadores pues que en nuestra empresa son más de 1.500.
Actualmente yo ya me desempeño como coordinador de seguridad industrial y a mi cargo tengo aproximadamente a 14 personas dentro del área de seguridad industrial y en todas las sedes. Ellos son ingenieros, supervisores de seguridad. Con ellos el trabajo, como te comentaba, es bastante interesante. Ellos dominan muy bien este campo técnico del poder y el saber, pero le suman a sus herramientas de intervención este componente conductual que es muy importante. Si es sencillo trabajar con ellos, es bastante, bastante interesante. Uno aprende mucho de ellos también por lo que te decía anteriormente, por todas las metodologías que ellos utilizan desde el campo de la ingeniería. Pero de hecho, yo tengo pensado implementar la participación bueno, siempre que este proyecto de programa de seguridad conductual siga manteniendo, ¿no? La efectividad que tiene, poder implementar psicólogos en las sedes, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en las empresas mineras. Porque es importante que ellos continúen con la implementación en cada sede de la metodología. Pero básicamente mi equipo de trabajo está conformado por ingenieros. Luego tenemos dentro del área, el área en sí es el área de seguridad, salud y medio ambiente. Entonces tienes el área de seguridad industrial, que yo la coordino, tienes el área de salud ocupacional, que ahí está la doctora, el médico ocupacional con los enfermeros, y tienes el área de medio ambiente, que son ingenieros, pero que trabajan la parte justamente de cuidado del medio ambiente dentro de la empresa. Entonces, toda esa área se le conoce como área SOMA, también se les conoce como área HCE en otras empresas por su denominación en inglés. Pero básicamente es eso, el equipo de trabajo es un equipo mayoritariamente formado por ingenieros y con los cuales uno comparte de una manera muy, muy positiva el tema del desarrollo de las actividades y sobre todo lo que uno aprende de ellos en la aplicación de esta gestión de la seguridad. Incluso con esto ya darías una respuesta sistemática a la pregunta que habían hecho. En torno a si correspondía la seguridad industrial al dominio de lo psicológico. Pues precisamente no, porque muy pocas cosas se puede decir que son solo del dominio psicológico. O sea, lo Correcto. psicológico es una dimensión dentro de un espectro que comprende el comportamiento, pero dentro de ese espectro hay otros profesionales también trabajando. Por eso precisamente se habla de ciencias del comportamiento. La sociología también es parte de las ciencias del comportamiento, algunas ingenierías, etcétera. Muy, muy interesante lo que nos estás comentando. Y mira, te voy a lanzar una pregunta interesante aquí por parte de uno de nuestros seguidores, que precisamente dice lo siguiente. Jeremy Jared, ¿dónde un psicólogo puede empezar a formarse en el ABA, en el análisis conductual aplicado, ABA por sus siglas en inglés, en la industria y las organizaciones? Por ejemplo, si existen cursos en línea y sí, precisamente, ¿dónde, cómo uno se podría ir formando en esto? Como te comentaba, uno de los de los una de las empresas que ha trabajado a nivel internacional la implementación de programas de seguridad basada en el comportamiento, en inglés es Behavior Based Safety. Una de las empresas pioneras es Quality Safety Edge del doctor Terry McQueen, es doctor en psicología, es un autor muy interesante. Yo recomiendo su libro para quienes quieren empezar, quienes ya tienen un manejo del análisis conductual. Les va a ser muy agradable el libro, porque el libro aterriza de frente en cómo implementar un programa, en este caso de seguridad conductual. Quality Safety Edge forma en seguridad basada en la conducta en Latinoamérica. Hay un consultor que te había mencionado, que es Christopher Stubenberg. Él ha tenido la oportunidad de desarrollar formaciones en seguridad basada en el comportamiento con diferentes instituciones. Y la verdad es que lo hacen de una manera muy, muy seria y bastante práctica, porque ellos tienen la ventaja de haber aplicado la metodología y de entenderla. Entonces tienen esos, esa, esa,
esa competencia, ¿no? De haber aplicado en muchos países y de entender sobre todo los principios básicos detrás de esta metodología. Entonces, Christopher incluso me mencionó hace poco que él estaba interesado o que había estado ya con algunas instituciones mexicanas. Entonces, por ahí tienen una oportunidad de formarse. Hay también en el mercado mucho que se ofrece como SBC, pero como ya te decía, no es SBC, detrás hay otras cosas que no que terminan siendo pues completamente, que están fuera de, ¿no? Básicamente, con Quality Certification yo tengo una buena experiencia. Hay también instituciones que forman sobre todo en especializaciones en seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de los módulos que desarrollan, tienen el módulo de seguridad basada en el comportamiento. Algunos lo hacen muy bien con profesionales que realmente, por lo menos en Perú, que lo aplican con seriedad y que tienen mucha experiencia, porque de hecho que un psicólogo que te va a hablar de seguridad basada en el comportamiento es un psicólogo que está en el campo y que entiende bien la metodología, ¿no? Para haberse mantenido dentro de una empresa, tiene que haber entendido bien la metodología y tiene que haber dado resultados. Y por lo tanto, su experiencia, su casuística va a ser muy rica para poder enseñar este tipo de metodologías. A nivel internacional, he visto una formación interesante. Yo la iba a tomar este año, me pareció atractiva. Es la Universidad de Texas Arlington. Hace una formación en seguridad basada en el comportamiento. ¿Por qué me atrajo? Porque forma mucho en normativas OSHA. Las normativas OSHA son las Occupational Safety and Health Administration, básicamente es la Oficina de Seguridad y Salud y Trabajo de Estados Unidos. Es una organización adscrita justamente a la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos y que no solamente legisla y fiscaliza el cumplimiento de estándares de seguridad, sino que también ellos mismos desarrollan estos estándares. Es decir, hay mucha tecnología detrás de sus normativas. Pues, o sea, tú puedes ver una normativa, por ejemplo, en el Perú, y no es que en Perú hay un organismo que desarrolle estándares, ¿no? Ellos basan en estándares internacionales, como en el caso de las normas OSHA. Entonces, esta Universidad de Texas Arlington forma en normativas OSHA profesionales dentro del campo de ingeniería. Y recientemente vi una formación en seguridad basada en la conducta, que me pareció interesante por los módulos. Hablaban pues de todo el lenguaje del análisis conductual y se manejaba el tema de casuísticas. Y de hecho yo estoy muy interesado también en llevarlo sobre todo por los casos, ¿no? que ellos exponen. Pero más allá de eso, también no he encontrado, por lo menos en mi país, una maestría estrictamente en el campo de seguridad basada en el comportamiento, o una propuesta desde una institución universitaria que en estricto forme en seguridad basada en la conducta. Yo creo que el camino de muchos, como es mi caso, ha sido a través de la formación conductual que recibimos en este caso, desde la universidad. Yo tuve la oportunidad, sí, de hacer una formación interesante en algo que se conoce como el behavioral design. El behavioral design es básicamente el desarrollar estrategias conductuales para el cambio del comportamiento de consumo. Tiene que ver mucho con esta corriente de behavioral economy, que tiene como uno de sus mayores representantes al doctor Daniel Kahneman, que murió pues hace muy poco, ¿no? Y que, por cierto, es uno de los pocos psicólogos que ha ganado algo, bueno, igual que Bandura y que Skinner, ¿no? Que también ha recibido premios muy, muy, muy importantes. Kahneman recibió el premio Nobel de Economía, vaya por el 2001, 2002. Y a partir de sus estudios interesantes, empezó a nacer toda una nueva corriente llamada Behavioral Economics. Yo hice una formación relacionada con ello. Es interesante, interesante. Sobre todo este tema de los heurísticos, de los sesgos cognitivos. Creo que hay un psicólogo español, es Ramón Nogueras, que habla mucho sobre este tema de los sesgos, ¿no? Hay un libro que he leído muy, muy interesante, ¿no? El por qué creemos en mierdas, es muy interesante ese libro. Y tiene toda esta corriente, ¿no? Del
Economics, ciertamente, como bien también lo ha dicho Ramón en algunas entrevistas, muchos de quienes practican estas metodologías creen pues que lo que están planteando es nuevo, ¿no? Pero no es nada nuevo, porque es algo que uno ya, pues eso está en los programas de reforzamiento kirchneriano, o sea, eso en realidad tiene una hay un libro que se llama Un pequeño empujón, no me acuerdo el nombre del autor, pero es uno de los representantes también más interesantes, es economista de la economía conductual. Y habla justamente de los nudges, que no son otra cosa que estímulos discriminativos, pero muchas veces se quedan sin entender bien el tema, justamente el manejo de los consecuentes. Todo. Y es interesante también, pero más allá de eso, no yo busco también esas formaciones que son interesantes, porque siempre me lo preguntan muchas personas que están interesadas en desarrollarse en este campo. Yo les diría y les aconsejaría que a quienes están en este campo interesados por una cuestión de, sobre todo, Eric, este campo de la seguridad industrial exige mucha pasión. Bueno, en realidad todo en la vida que a uno le interese exige pasión, ¿no? Pero en particular este campo es muy sensible porque trata justamente de prevenir que una persona muera en el trabajo, se accidente en el trabajo. Entonces hay que tener pasión por aprender mucho, de salir un poco de lo que tradicionalmente se cree la participación de un psicólogo en una empresa, ¿no? Como tú bien mencionabas, cuando se habla de psicología aplicada a las organizaciones, normalmente el campo solamente es el de recursos humanos, o eso es lo que se cree, por lo menos. En realidad no, en realidad este campo de la seguridad y salud de trabajo es un campo muy interesante. A quienes quieran iniciarse, les recomendaría que realicen formaciones de seguridad y salud en el trabajo, de todas maneras. Esas formaciones que sí se dan, estoy seguro que, por ejemplo, en Colombia está la maestría del doctor Ricardo Montero, en la universidad, no recuerdo el nombre de la universidad, pero hay una formación muy interesante, y les aseguro que ahí el doctor hace la formación de seguridad basada en el comportamiento. Pero es importante que entiendas todo el marco de la seguridad y salud en el trabajo, porque si no, no vas a entender qué hace justamente el psicólogo ahí. Y ahí van a tener un módulo de seguridad basada en comportamiento. Pero sería muy interesante, por lo menos en Latinoamérica, que exista esa propuesta para profesionales que se interesan en este campo. Bueno, yo hice una en Perú que la recomiendo, que es la formación en Behavioral Design en la Universidad de Ciencia y Tecnología, que es muy interesante. Ahí podrían tener también un poco de material, sobre todo de casos, que ayudan pues, a diseñar programas de intervención para modificar conductas en organizaciones. Es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues ya diste varios a lo que en México le llamamos nortes, es decir, direcciones de brújula hacia donde podemos observar, y claro está, y yo tomo y asumo precisamente lo que tú nos dices de manera velada. También en esto juega mucho la cuestión autodidacta. Juega mucho la cuestión autodidacta en esto del conductismo, es decir, hacer nuestros programas también para irnos formando, ¿no? Nuestras lecturas y mira, esto de la creación de nuevas líneas de trabajo, precisamente muchas veces este tipo de dinámicas, de entrevistas, de conversatorios, es también para eso. La información, algunos se la quedarán únicamente para tener mayor conocer sobre algo, poder hablar sobre algo, pero otros para hacer algo precisamente con eso, ¿no? Y más de un profesor, te aseguro que nos está viendo, y tengo conocimiento de que hay profesores de gestión organizacional de la UNAM que están viendo esta entrevista, precisamente porque les interesó qué puede hacer el psicólogo dentro del campo, de la seguridad industrial. Vamos con otra pregunta. Esta ya es un poco pues más específica, pero ahí va. De Jos Cabrera. En su experiencia, es decir, en la tuya, Jorge, ¿ha observado algún contexto en relación a la seguridad industrial donde la vida de algún colaborador estuviera en riesgo y su integridad dependa de eliminar alguna conducta? Por tanto, ¿se permiten los castigos operantes? Dada su fama de tener efectos relativamente inmediatos en la eliminación de conductas,
O, por el contrario, ¿existen algunos procedimientos de reforzamiento operante que puedan resolver igualmente rápido, entrecomillado, la eliminación de conductas? Es una pregunta que arriesgada, porque yo soy de la, al menos yo suelo partir del principio de hay que analizar el caso específico, pero así a manera, a mirada de águila, ¿qué pudieras decir al respecto de esta pregunta que aquí nos hace el compañero Jos Cabrera, Jorge? Sí, muy interesante la pregunta del compañero. Sí, mira, de hecho el tema de las consecuencias o la gestión de consecuencias en las empresas es una realidad de sociedad, pero de hecho va a depender mucho de la madurez de la cultura, en este caso de prevención que tenga una empresa, ¿no? De hecho, si una empresa está todavía en una cultura, vamos a decir, reactiva, en donde quizá existen normas, pero estas se administran a través de solamente de castigos. Es decir, tenemos un papel del supervisor que solamente tiene una actitud punitiva hacia los desvíos conductuales en materia de seguridad por parte de los trabajadores. Bueno, vamos a ver que va a ser una cultura, va a desarrollarse lo que Skinner llamaba, pues, contracontrol, ¿no? O sea, solamente van a cumplir cuando está ahí el supervisor, pero cuando este se va, no hay compromiso, no hay lo que se llama, bueno, en el lenguaje de los psicólogos organizacionales me gusta mucho la palabra engagement. No hay compromiso del trabajador hacia lo que tú no lo fidelizas con lo importante de las normas de seguridad para que ellos justamente puedan prevenir accidentes que podrían incluso costarle la vida, como decía mi compañero. En este tipo de culturas, definitivamente, pues no vas a lograr una madurez. Pero hay empresas que sí logran madurar y que logran desarrollar una mejor fidelización y, sobre todo, los trabajadores empiezan a orientar mejor sus conductas y empiezan a entender la importancia de cuidarse dentro del trabajo, de cumplir con las normativas. Y por supuesto, van a estar orientados a cuidarse, y es allí justamente donde aplicamos los modelos como el que estamos hablando, la SBC. Es decir, vamos a hacer que los supervisores, los líderes, ayuden a que estas conductas se mantengan a través de la retroalimentación. Justamente, no solamente se trata de castigar o sancionar lo que es un desvío, sino que también aquellos que hacen bien su trabajo en términos de seguridad tengan un reconocimiento, y eso es muy poderoso. El doctor justamente López Mena tiene unos artículos muy interesantes sobre las dificultades en la motivación de los comportamientos seguros a través del reforzamiento positivo, y es interesantísimo, porque te ayuda a entender la importancia de la supervisión, o sea, el reconocimiento social del supervisor hacia el trabajador es muy poderoso. No obstante, también pues hay situaciones en donde a los trabajadores incumplen una regla crítica en el trabajo, y obviamente hay una gestión de consecuencias, pero esta gestión de consecuencias tiene que ser bien entendida. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay una metodología muy interesante de investigación de accidentes que se llama ICANN. Esta metodología, por cierto, es una metodología basada en investigación de accidentes en el trabajo. Uno la puede ver como un modelo ingenieril, pero lo interesante es que fue o está inspirada en los estudios de un famoso psicólogo, de James Reason. Es un profesor de la Universidad de Manchester. En este modelo de investigación de accidentes en el trabajo, cuando se llega a las conclusiones o a las causas del accidente, las causas no se buscan en el acto inseguro del trabajador y que hay que sancionar al trabajador porque el trabajador omitió, no sé, bajar tal palanca, ¿no? Para bloquear tal equipo, porque el trabajador no se puso tales elementos de protección. Eso obviamente es un factor contribuyente para el accidente, pero no es el factor, no es la causa raíz de ese accidente. La causa raíz está más bien en factores organizacionales. Entonces, cuando nosotros investigamos un accidente y encontramos la causa raíz en el ICANN, en este modelo de investigación, tiene que ser organizacional. Nunca va a ser la responsabilidad del trabajador. El trabajador o su conducta es un factor contribuyente, pero las causas son organizacionales. Entonces, si dentro de esa organización yo veo que un factor o una causa raíz ha sido una supervisión negligente, entonces la sanción va hacia el supervisor, va Claro. hacia el supervisor, hacia el jefe de área que omitió
el adecuado control de su área o el adecuado control del proceso o el adecuado control de la gestión documentaria para evaluar los riesgos dentro del lugar de trabajo y no tanto del trabajador. Al trabajador se le podrá dar una amonestación, no sé, verbal, pero ese supervisor tiene que ser suspendido porque ha omitido un control crítico y es más bien ha expuesto a sus trabajadores. Y justamente la norma legal está muy alineada con eso, ¿no? Entonces, cuando se sanciona en términos de este tipo de situaciones en donde se ha podido producir un accidente grave, oye, a quien hay que sancionar, pues es al que tiene mayor responsabilidad dentro del proceso. En este caso es el jefe o el supervisor, de ninguna manera, pues al trabajador que finalmente, pues él es el que está en el fragor del trabajo, ¿no? Y a su vez yo agregaría a esto, Jorge, el castigo presenta problemas desde su misma aplicación, genera reacciones emocionales muchas veces muy difíciles de controlar, pero además, incluso en términos prácticos, es más sencillo reforzar que castigar, al menos en el trabajo. ¿Por qué? Porque un castigo en el trabajo implica una sanción. Y para que tú sanciones a un trabajador dentro de un contexto laboral, tienes que seguir todo un proceso normativo. Incluso los llamados de atención, como bien mencionaste, están normados dentro del contrato, ya sea en México de las condiciones generales de trabajo para el sector público o del contrato colectivo de trabajo y la Ley Federal del Trabajo para el sector privado. Bueno, la Ley Federal del Trabajo también aplica al sector público y privado. Pero a lo que voy, si se va a aplicar el castigo, muchas veces es más el desgaste por el seguimiento a la norma, porque incluso tiene que ser con ciertos tiempos, tienes que tipificarlo muy bien, tienes que comprobarlo muy bien, porque si puede ser hasta demandado por una mala aplicación de una sanción. Demandado, suspendido o hasta tu título te pueden quitar, es decir, es algo bastante bastante delicado y de ahí que sí, si vas a aplicar algo mejor que sea reforzamiento positivo o negativo, ¿no? Ahora bien, vamos, mira, hay muchos comentarios, Jorge, francamente, yo estoy disfrutando mucho esta plática. Aquí un comentario de la compañera Irma Gómez. A manera de nutrir esto que aquí es de lo que aquí se ha hablado, lo leo, un saludo cordial, de igual forma Irma, un saludo para allá, a tu país. Muy importante este tema del SST. Desde el punto de vista del análisis del comportamiento organizacional, en Colombia, aunque tenemos una normatividad sólida junto con una batería de medición validada, no vemos el tema desde lo psicológico. Se ve más desde la gestión, basado en indicadores de gestión. Solo tenemos una especialización en psicología de la seguridad y salud en el trabajo en el país. El resto son especializaciones en gestión de la seguridad en el trabajo. Vamos a otra, porque también el maestro Jorge pues tiene otras cosas que atender, compañeros. Ya habrá oportunidad para futuras entrevistas. Pero, a ver, aquí nos preguntan, una de las preguntas muy comunes y que a mí me alegra mucho porque lo que de fondo me dice este tipo de preguntas es, los seguidores quieren informarse, quieren estudiar. Esto de que no les interesa a los estudiantes y a los profesionistas el análisis de la conducta, eso es mentira. Les interesa mucho y están en búsqueda de con qué informarse. Tú ya mencionaste algo en torno a cursos, a algunos autores también, pero pudieras hacernos llegar o mencionar ahorita y después posteriormente hacernos llegar una suerte de listado, Jorge, para precisamente poder responder a esta pregunta que dice lo siguiente: ¿qué literatura nos podría recomendar para aprender más sobre el ABA en la industria y las organizaciones, ya sea artículos o libros? Ok, a mí me gustaría contestar esta pregunta que es interesante con la lámina número 3, me parece, Eric.
A ver. La 3. Pues una anterior. Eso de acá todo el mundo lo sabe. Eso de acá todo el mundo lo sabe solamente para precisar nada más, ¿no? Bueno, la psicología conductual, bueno, tenemos la base filosófica que es el conductismo, el análisis experimental del comportamiento, que son los principios básicos, y el análisis conductual, que ya es la parte tecnológica de la ciencia del comportamiento, que justamente proviene de los principios básicos del análisis experimental del comportamiento. Dentro de ese análisis conductual aplicado, ya sabemos pues que existe a nivel clínico, a nivel organizacional, y justamente ese es el campo de la psicología en las organizaciones. Si le damos a la siguiente lámina, por favor, ese análisis conductual aplicado en las organizaciones surgió justamente, como decía Eric, pues a nivel anglosajón, como Organizational Behavior Management, que es otra cosa que es gestión del comportamiento organizacional. Ya, yo no manejo la gestión de comportamiento organizacional en sí, sino un campo dentro de la Organizational Behavior Management, que es la Behavior Based Safety, ¿no? Que es la seguridad basada en el comportamiento. Entonces, ese es el campo en donde yo me he desarrollado, que tiene que ver, ese campo de la SBC está dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Pero ciertamente, la gestión del comportamiento organizacional es muy amplia y va a los temas también de calidad, de producción, por ejemplo. Ahorita recomiendo un libro, pero por ejemplo, yo le diría mucho a los psicólogos que están interesados en el campo organizacional que desarrollen cursos de metodologías ágiles, que es algo, los temas de mejora continua y de transformación cultural en organizaciones, es algo que está ahorita generando mucho impacto en las organizaciones. Las organizaciones, actualmente las organizaciones que quieren estar a la vanguardia, van a tener un área de mejora continua y van a aplicar metodologías ágiles, metodologías lean. Y es muy interesante que los psicólogos entiendan esas metodologías. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno recibe una formación en este tipo de metodologías, yo he tenido la oportunidad de recibirla justamente en el trabajo, porque tenemos un área nosotros en la empresa donde yo trabajo de mejora continua, que por cierto son unos capos los chicos que trabajan ahí. Uno aprende mucho y nota de que, oye, esa metodología se explica con un principio conductual. O hay principios conductuales que explican mejor esta metodología incluso, pero ellos lo ven más desde la parte metodológica. Y es muy interesante que los psicólogos participemos de esas metodologías. Por ejemplo, quien está asociado a la metodología Kanban. El Kanban es una metodología muy interesante para el logro de tareas. Y cuando uno ve esa metodología, uno dice, oye, pero eso no es otra cosa que una retroalimentación gráfica de comportamientos para el logro de objetivos, para el establecimiento de... Es muy interesante. Entonces, oye, pero yo lo puedo aplicar, o yo puedo aplicar, incluso puedo optimizar esta herramienta del Kaizen, ¿no? Que es como se le llama también a esas metodologías. Muy interesante. Los psicólogos deberíamos estar participando también en esas metodologías. Bueno, si quieren leer estudios sobre organización Behavioral Management, les recomiendo que entren a la página del doctor Eugene Daniels, que es un pionero también en este campo. Él tiene muchos artículos, ¿no? Y él, lo interesante de él es que Eugene Daniels también tiene una consultora y él hace mucho trabajo de consultoría en empresas. O sea que es algo que ha funcionado. Si Eugene Daniels tiene el éxito que tiene es porque esto le ha funcionado y él realmente es una persona próspera, ¿no? En todo sentido, en este campo. Y bueno, tiene una revista, ¿no? Tiene artículos, tiene estudios muy interesantes en donde se aplican diferentes principios al logro de comportamiento, no solamente de seguridad, sino también de producción, de calidad, que son otros procesos dentro de las organizaciones, de clima laboral, de todos estos aspectos interesantes. Dentro del campo de la seguridad basada en el comportamiento, yo recomendaría los estudios del doctor José Meliá, búsquenlo. El doctor me escribió, bueno, yo tenía que escribir, ya está retirado. Es un psicólogo de la Universidad de Valencia, en España, pues muy interesante. En inglés, a Scott Geller. Scott Geller tiene muchos artículos escritos. Tiene una metodología, que es la metodología Do It, ¿no? Que es básicamente definir, observar, testear e intervenir, ¿no? Es básicamente un diseño de SBC basado en el análisis conductual aplicado, muy interesante y simple. También les recomiendo, bueno, ya les dije el libro de Terry McSwain, el de Procesos de Seguridad Basada en Valores. Es un libro también muy interesante y súper didáctico.
Les recomiendo, por supuesto, el libro del doctor López Mena, el Intervención Psicológica en Empresa. Aparte que el doctor López Mena tiene otro, tiene un nuevo libro que yo estoy pendiente de leer, ¿no? Que es también de psicología conductual aplicada al trabajo, que ya está en Amazon también, muy interesante. Hay un libro que a mí me encantó, que es el libro de la doctora María Malot, se llama Paradoja del Cambio Organizacional, un libro interesantísimo, en donde justamente se nos plantea que los analistas de la conducta debemos saber trabajar con los analistas de sistemas, pero no de sistemas, no estoy hablando de sistemas en términos de computación, ¿no? Sino del sistema organizacional, de los procesos. En síntesis, este libro nos plantea la importancia de, para cambiar, para transformar culturas, no solamente tienes que trabajar en cambiar conductas, tienes que cambiar el sistema. Es decir, que estas observaciones que tú haces, estas intervenciones que haces, si no llegan a la parte más alta de la empresa, a quienes toman decisiones, a la dirección, a la gerencia, y no los involucras en esos cambios de conducta, el sistema no va a cambiar. Y de la misma manera, para que haya un cambio en las conductas, el sistema, o sea, es como una sinergia, ¿no? Entre el sistema y la conducta, ¿no? Entre lo general y lo específico. Entonces es como una retroalimentación continua, ¿no? Que tiene que realizarse para que realmente haya eso que llamamos transformación cultural. Y el libro está escrito en términos muy sencillos, muy didácticos, con historias, en el inicio de cada capítulo, que hace el libro muy atractivo y que nos ayuda a entender la importancia como analistas de conductas en las organizaciones, de que no solamente debemos estar en un nivel táctico, sino también en un nivel estratégico, asesorando a quienes toman decisiones, justamente para que ellos que implementan las políticas, quienes están, pues, quienes invierten el presupuesto de las iniciativas, ¿no? En la toma de decisiones de esas iniciativas, pues estén, pues, comprometidos con lo que tú estás haciendo. Si no, Claro. es como querer vencer una plaga matando con un matamosquitos, así nada más, ¿no? Tienes Claro. que tener otras herramientas para vencer esa plaga. Sí, Así es. yo incluso eso es algo que hablo mucho en torno a eso, a la importancia de que el psicólogo se ocupe puestos de autoridad dentro de las organizaciones, puestos de mando, porque es precisamente en donde se toman las decisiones de qué se va a hacer. Y pocas veces yo he visto a psicólogos ocupando esos campos, esos espacios. Desafortunadamente, allá cada quien dirige su vida profesional como guste, pero para mí es algo algunas veces, no triste, porque yo no soy del tipo de personas que como que se pongan tristes. A mí me enoja. Yo así respondo. A mí me enoja observar que muchos psicólogos se quedan en puestos operarios y no buscan ocupar los lugares en donde se toman decisiones o infiltrarse dentro de una organización para influir en la toma de decisiones, ¿no? Pero pues en fin, espero que estos llamados vayan sirviendo para que se den cuenta, porque incluso muchos compañeros que nos dicen, es que nada más me ponen a aplicar pruebas psicométricas, hago entrevistas, publico vacantes en las bolsas de trabajo, pues es que muchas veces hay que regalar proyectos para poder ir escalando. Yo muchas veces me he visto en esa situación y seguramente tú también, Jorge, que haces proyectos y los regalas y es así como uno va escalando dentro de una organización, ¿no? Vía el trabajo y siempre y cuando la organización te lo permita, porque también en más de una ocasión hay personas a las que les resulta molesto que haya cambios, porque así como hay quienes buscan que existan cambios dentro de la culturales, dentro de las organizaciones, hay quienes no les conviene que ocurran cambios culturales dentro de organizaciones. Una pregunta, y quizá ya de las últimas, Jorge, porque ya nos regalaste casi 2 horas, pero ¿qué es importante a propósito de esto último, de aquellos que pueden mostrar resistencia al cambio? ¿Cómo trabajas tú con los sindicatos dentro de las
de las organizaciones. ¿Cuál es el trato que tienes con sindicatos para llevar esto a la práctica? Te voy a mencionar un caso que conozco, incluso en el que estuve ahí, la fortuna de asesorar. Un trabajador, precisamente al momento de ir bajando por una escalera, se cae, se lesiona, parece que incluso hubo una fractura, se va a incapacidad y busca que le den una incapacidad permanente, por riesgo de trabajo, precisamente. Cuando se hace una investigación de cómo ocurrieron los hechos, se identifican que hubo múltiples violaciones a la norma. Se salió del trabajo en hora laboral, no tenía el permiso de un supervisor, no llenó los formatos específicos para para ausentarse del empleo. En términos llanos, normativos, ejerció un abandono de empleo, lo cual es sancionable por medio de por la misma norma, ¿no? Interviene el sindicato para presionar primero dentro de la unidad administrativa para que no se levantara el acta circunstanciada de hechos que daba cuenta de lo que había ocurrido y en un nivel más alto sobre el Departamento de Pensiones para que el Departamento de Pensiones diera un voto favorable, un fallo a favor de la incapacidad permanente del trabajador. No, en este caso, pues, valga la pena decir, no tuvieron éxito, pero es algo muy común que se suele ver, la intervención de sindicato para impedir cambios en la estructura organizacional y en la cultura laboral y en el clima laboral dentro de organizaciones. ¿Cómo ha sido tu experiencia tratando con sindicatos, haciendo estos análisis, estas intervenciones? ¿Qué problemas has tenido o te han ayudado o has sido lo suficientemente inteligente, porque también se tiene que ser lo suficientemente inteligente para hacer que parte de ese sindicato sea tu aliado para poder llevar a cabo los cambios? ¿Cuál ha sido tu relación con sindicatos, Jorge? Bueno, en mi experiencia, la relación con sindicatos ha sido interesante. Para mí, los sindicalistas son los trabajadores que están asociados a sus sindicatos, son gente en su mayoría que conoce pues, bien sus derechos, ¿no? Y que obviamente uno tiene que tomar en cuenta siempre su participación. Tú decías que hay que, una palabra clave. Hay que ser inteligentes, hay que ser estratégicos con el tema de los sindicatos. En las empresas en donde yo he tenido la oportunidad de trabajar con la participación de sindicatos, a ellos se les hace justamente involucrarse en los comités de seguridad y salud en el trabajo, en los comités de investigación de accidentes, en las iniciativas, por ejemplo, de seguridad basada en el comportamiento, que ellos sean parte también del programa. Es decir, tú también vas a ser observador para que tú veas justamente en campo esas conductas que ocurren. Si investigamos un accidente, ustedes como parte del comité también van a tener una representación para que se den cuenta de cómo ocurrieron las cosas y tengamos finalmente, que es en el caso de una investigación de accidente como la que tú mencionas, tengamos realmente un estudio, una investigación objetiva, ¿no? De cómo ocurrieron las cosas. Y para esto, en una empresa que maneja bien su sindicato, que como alguna vez le escuché Erika, un importante gerente de operaciones de una mina, decía que una empresa no tiene por qué ver como una amenaza a su sindicato. No tiene que verla como, tiene que verlo como justamente eso, lo que tú mencionas, un aliado para avanzar en el desarrollo, en la transformación de la cultura. Sé que esto es lo ideal, por supuesto, porque hay muchas empresas también pues, que tienen conflictos con sus sindicatos, pero para eso hay que ser estratégico
y hacerlos que ellos participen dentro de los diferentes espacios en donde se gestione, en este caso, la seguridad, como por ejemplo la investigación de accidentes, los comités de seguridad y salud en trabajo, los programas de seguridad basados en el comportamiento, para que ellos sean también un ojo objetivo de las metodologías que se implementan o de las actividades que se desarrollan, y no verlo más bien como un grupo, ¿no? que podría verse así, ¿no? Segregado, como una amenaza, ¿no? para la organización. Entonces, en mi experiencia, el trabajo ha sido de esa forma, involucrándolos, más allá de tenerlos fuera de la participación de las iniciativas. Y en ese sentido, yo he tenido la oportunidad de conocer personas del sindicato que hacen el trabajo, por ejemplo, de observadores de seguridad de programas conductuales, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque ellos van con una visión objetiva cuando tú les enseñas la metodología. Oye, esta metodología no es para acusar a nadie, no es reactiva, ¿no? Busca promover conductas, pero también tú observas estas conductas, cómo se dan. Como tú dices, hay personas que pueden cometer un desvío conductual por omisión y otras lo pueden hacer por transgresión. No, puede ser una persona que se olvida de algo, por decirlo, ¿no? O sea, omite una norma por un lapsus. Pero hay otras que sí lo hacen decididamente por querer ahorrar tiempo. Entonces cometen una transgresión. Entonces hay niveles, digamos, de evaluación de esa causa, ¿no? del desvío, ¿no? En la persona. Entonces es importante analizar objetivamente eso. Y para eso sirve que ellos se involucren en esas retroalimentaciones en campo. Normalmente cuando se interviene una conducta en campo, a la persona no se le dice de frente, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No? Porque normalmente la supervisión suele ser así, ¿no? Se le pregunta a la persona, se le hace una pregunta, ¿no? ¿Por qué omites el agarrarte del pasamanos? ¿Por qué corres, compañero, en escalera? Entonces la persona te va a dar, si tú le haces la pregunta, la persona te va a dar una razón. Bueno, es que tenía prisa o no me di cuenta. Entonces tú vas a valorar a través de preguntas, justamente utilizando así un método, por decirlo, mayéutico, ¿no? Vas a lograr que la persona te vaya dando las motivaciones que llevaron a ese comportamiento. Pero si tú vas con una metodología punitiva, como se dice, al miedo, con el trabajador, a generarle miedo, el trabajador no te va a decir nada, te va a mentir, te va a decir que no vas a llegar a la causa real de ese comportamiento. Y en ese tipo de intervenciones se le hace partícipe a las personas, a los trabajadores del sindicato, para que ellos mismos vean la metodología, para que ellos mismos identifiquen también los factores causales. Y dentro de su participación que ellos tienen en empresa, también motiven a la gente que, oye, hemos visto mucha gente que comete errores, pero por prisa. No lo hace porque, o sea, existen, pues, ¿no? Controles dentro de la empresa que no se están utilizando. Entonces, de esa manera, yo vería más el trabajo con los sindicatos como una excelente oportunidad cuando existen estos sindicatos. Sí. Para justamente hacerlos participativos, involucrarlos en las iniciativas, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Jorge. Una última pregunta, Jorge, que aquí hace Jeremy Jared, muy, muy específica. ¿Alguna vez ha utilizado procesos de condicionamiento clásico dentro de su área? Y es importante porque regularmente los conductistas solemos incidir mucho en la conducta operante, pero hay un montón de respondiente dentro del comportamiento. ¿Alguna vez lo has utilizado, Jorge? Si puedes ir a una de las láminas que está más abajo, por favor. Siguiente. Hay una lámina de triple relación de contingencia. A ver, ahí dime. Esa es. Ya, mira, cuando nosotros trabajamos en seguridad conductual, trabajamos con antecedentes, pues el modelo A, ABC, la triple relación de contingencia. Dentro de los antecedentes, tú vas a tener diferentes variables, ¿no? Tienes las variables históricas, las reglas, las señales discriminativas. Cuando tú, por ejemplo, trabajas en campañas, normalmente las campañas tienen las reglas dentro de la seguridad son disuasivas. Tú tienes, por ejemplo, señales discriminativas, se les llama señales de seguridad, de alto, de advertencia de riesgos, de prohibiciones, de obligaciones también. Hay una codificación internacional, ¿no? Nosotros tenemos una norma técnica en el Perú, que es la 39911, que son de señales de seguridad, código de señales de seguridad.
Esas señales tienden a ser disuasivas. Entonces, tú para no quedarte con antecedentes que pueden tener su impacto, pero que no es el que tú necesariamente esperas, puedes generar señales mucho más persuasivas. Por ejemplo, ¿no? Puedes poner una señal de, o una campaña puede tener, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? En el Ministerio de Salud en el Perú, para el uso de las mascarillas, ¿no? Empezó a usar imágenes de superhéroes, utilizando no sé, los Transformers, ¿no? Utilizando una especie de mascarilla, ¿no? Por mencionar, por dar un ejemplo, una campaña, no sé, en donde existan banners de prohibiciones, de advertencia de riesgos, pero con, no sé, que la imagen esté sostenida por un niño, por ejemplo, que puede ser el hijo de un trabajador. Para justamente generar respuestas de tipo emocionales. También se utiliza mucho y se hace, por ejemplo, ahí cuando tú vas a implementar reglas, haces capacitaciones, inducciones para que el personal entienda por qué es importante cumplir con una norma. Entonces, ahí tienes que utilizar muchos videos y muchas veces esos videos que tú muestras al trabajador para que él entienda el por qué es importante respetar los límites de velocidad y, por ejemplo, hay videos que son completamente aversivos, en las que tú ves pues, un accidente, en la que ves cómo cae, por ejemplo, no sé, una carga suspendida de una grúa, ¿no? Y lamentablemente cae sobre un grupo de personas. Esos videos, para que el trabajador los analice dentro de esas instituciones, son, pues, podríamos decir que hay de por medio una suerte de estrategia basada en condicionamiento clásico. Pero por supuesto que son para marcar un inicio dentro de lo que tú, justamente un antecedente, para que tú puedas formar a esa persona y llevar más digamos, la práctica hacia la gestión de consecuencias o de consecuentes que se basen más en programas pues, de reforzamiento, de retroalimentación, de establecimiento de metas. Pero inicialmente, cuando tú formas una persona no es consciente de la seguridad hasta que le muestras justamente la realidad, la cantidad de muertes que ocurren. Hay estadísticos que son muy desagradables, pero hay que verlos para que la persona entienda por qué es importante que te cuides. Y eso al principio puede resultarte aversivo, pero te resulta aversivo al principio, pero después te resulta mucho más agradable cuidarte, justamente empezar a entender de por qué es importante respetar la norma. Y por supuesto ya después empiezas a utilizar programas que ayuden a reforzar esos comportamientos, ¿sí? Interesantísimo, Jorge, interesantísimo. Mira, incluso aquí nos hace un compañero que eso precisamente también es un... No. Bueno, Efectivamente. Jorge, mira, a mí me encantaría seguir, espero, bueno, seguramente habrá oportunidad para una segunda, para un futuros encuentros, para no hablar solo de una segunda, quizá y sean más. Yo te agradezco, tengo mucho ese hábito de decir yo y me autorreferencio mucho y eso. Eso es una muletilla que me molesta bastante, pero como todas las muletillas, son difíciles de corregir. Ahora bien, te agradezco bastante el tiempo que nos has dedicado, prácticamente 2 horas. Originalmente, compañeros, la entrevista estaba programada para 90 minutos, pero ha sido tan estimulante que se ha extendido. Hubo una participación, como puedes ver, en la sección de preguntas, una participación alta, también en el número de vistas, Jorge. Algo que te gustaría agregar, yo sí agrego algo, hubo una diapositiva que no mostraste. Esta, por ejemplo. Que son dos materiales que ya recomendaste y estas son las portadas, ¿no? El del doctor Mena y el de Malot. Para que los busquen, compañeros, ambos se pueden conseguir en México y entiendo que también en Latinoamérica, al menos en Perú, sí.
y en Colombia también, porque este de malo lo recomendó precisamente una compañera, está Irma Gómez, que nos mira desde Colombia. Jorge, ¿algo más que gustes agregar, lo que sea, críticas, observaciones? ¿Te entrevisto muy mal o algo que te gustaría? No, no, todo lo contrario, Eric. Muy interesante siempre tus entrevistas. Ahora yo he tenido la oportunidad de disfrutarla como entrevistado. Tu público también es un público muy interesante. Yo me he sentido también bastante contento con poder responder a las preguntas desde, bueno, pues, mi humilde desempeño como psicólogo en el campo de las organizaciones, desde lo que yo hago en la seguridad industrial. Y nada, agradecerte por ese tiempo, por este espacio. Me he sentido muy complacido de estar contigo y con tu público. Y por supuesto, una página que yo sigo con mucha atención y entusiasmo, que es la página de Objetividad y Psicología, y por la cual te agradezco porque yo también he aprendido mucho de tu página, lo que tú compartes. Así que espero que sigas haciendo esta labor tan, tan bonita de difundir la aplicación del conductismo, el análisis conductual en los diferentes campos, en este caso, pues el organizacional. Eso, Eric, muchas gracias. Pues muchas gracias por los comentarios, Jorge, por tu tiempo. Muchas gracias, compañeros. A todos los seguidores, compartan esta entrevista. Es una entrevista que yo he disfrutado muchísimo. He aprendido mucho y, como les mostré hace rato, y ahorita lo tengo hasta más. Miren nada más todos los apuntes que le hice a esta. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Pasa muy buena tarde. Yo por último, compañeros, a los compañeros de México, les reitero, el día de mañana hay elecciones. Voten por quien ustedes crean que serían los mejores representantes, pero salgan a votar. Es muy importante la participación porque no estamos en ningún ciclo revolucionario ni nada semejante, aunque aquí tengo a Lenin. No estamos en un ciclo revolucionario, estamos en otra cosa, y la manera de decidir hasta el día de hoy es vía el voto en la urna. Compañeros, muchas gracias. Les comento que, ligado a algo que mencionó aquí el maestro Jorge, se va a entrevistar a un psicólogo en el 15 de junio. Comenzamos con una serie, bueno, no van a ser entrevistas, van a ser conversatorios, a ver qué tal sale, a un psicólogo interconductual que actualmente está estudiando también economía y uno de de las sesiones, porque tenemos planteado más de uno, va a ser enfocada precisamente a la economía conductual. Me refiero al doctor Alfredo López, académico de la FESIS Iztacala, un muy buen amigo y un gran, gran profesionista que incluso aquí nos está escuchando. Compañeros, muchas gracias Jorge, y pasen buena noche. Buenas noches a todos. Adiós, compañeros. Buenas noches. Two roads diverged in a yellow wood. And sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. So as for that, the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden back. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference.